¿Cómo les va? Qué gusto con ustedes una vez más, haciendo desde el barrio el noticiero de Urbana TV, el primer canal villero de la patria. Ayer me di el gusto de volver al estudio, pero hoy, de nuevo en el marco de la pandemia y del aislamiento, desde mi casa, grabando, pero bueno, por lo menos después de 6 meses pude volver al estudio un ratito, darme ese gusto de, con todas las medidas de precaución necesarias, estar grabando, saliendo al aire ayer, desde los estudios de Urbana TV. Hoy volvemos a esta nueva normalidad y arrancamos en este viernes, este hermoso viernes, una jornada lindísima realmente desde lo climático, en una semana muy intensa y hoy también con muchas informaciones que dan cuenta de esa intensidad política sobre todo. Pero por sobre la intensidad política está la intensidad de lo que pasa con el coronavirus. Los contagios, las víctimas fatales, un número que duele. Ayer hubo 11.905 contagios en el país. El total ya es de 524.000 contagios desde que comenzó la pandemia. Se registraron 249 fallecimientos en las últimas 24 horas. Ya hoy a la mañana en el matutino hablaban de más de 80 nuevas muertes. Así que el número va a seguir estando alto, sin lugar a dudas. Tristemente, ya tenemos 10.907 muertes desde que comenzó el COVID aquí en nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires, en las últimas 24 horas, hubo 1.276 casos entre los residentes y 1.312 casos entre los no residentes. El total de residentes infectados desde el comienzo de la pandemia es de 180.400 y de los no residentes 72.363. El número de víctimas fatales ayer fue de 67 en la ciudad de Buenos Aires. El total desde el comienzo de la pandemia es de 3.565. En lo que tiene que ver con las villas, con los barrios populares, ayer se notificaron 42 contagios. Ya son 15.836 los contagios en las villas de la ciudad de Buenos Aires. El día de ayer se informó de 5 muertes y el total de fallecimientos ahora es de 200. En los principales, los barrios principalmente afectados, de acuerdo al Ministerio de Salud, la Villa 2124 tiene 4.206 casos, la Villa 1, 11, 14, 4.015, Villa 20, 2.636, Villa 15, 2.331,
La Villa 31, 2.085 casos y el barrio Ramón Carrillo, 1.080. Esto de acuerdo a la información del Ministerio de Salud de la ciudad. En esta semana tremendamente agitada, que tuvo como dato más saliente el reclamo de la policía bonaerense, esa inadmisible protesta que llevaron adelante en las puertas de la residencia de Olivos y en otros puntos de la provincia, y que terminó con anuncios fuertes por parte del presidente de la Nación y del gobernador Axel Kicillof, que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. El presidente anunció antenoche que iba a destinar recursos del Tesoro Nacional, de aportes del Tesoro Nacional, que estaban siendo derivados a la ciudad de Buenos Aires a modo de coparticipación, quitándole un punto dos de esos recursos que se le enviaron desde el año 2016 en función de financiar, garantizar el pago de la transferencia de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Y ahora el gobierno nacional dice, bueno, toda esa plata que se le dio, fueron 3.7, se le llegó a dar, y no se utilizó todo, o sea, fue una transferencia absolutamente desmedida para el fin para el cual estaba asignado. Y el presidente de la Nación dijo, bueno, de esa plata que tiene la ciudad de Buenos Aires, a la cual se le va a seguir garantizando el dinero para que cubran las necesidades de la policía, de esa plata 1.2 va a ir a la provincia de Buenos Aires para intentar acercar un poco la situación de equidad en lo que tiene que ver con la asignación de recursos. En la tarde de ayer, el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, salió a responder algunas definiciones que se fueron dando a lo largo del día, las reacciones por parte de los principales dirigentes del macrismo, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza. Ahora en un ratito vamos a escucharlo. Pero el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que el planteo de Horacio Rodríguez Larreta, el propio jefe de gobierno sabe que es improcedente. Señala que el Estado hizo esta reasignación de recursos, que son recursos mal asignados, porque excedían largamente lo necesario para sostener el traspaso de la policía. Recordó a su vez el jefe de gabinete todo el aporte, pues, esto es importante, ¿no? Se dice, bueno, están desfinanciando a la ciudad de Buenos Aires en medio de la pandemia. Claro, yo no sé cómo no se les cae, tiene la cara de piedra realmente Horacio Rodríguez Larreta y todos quienes lo sostienen. Porque, ¿ustedes se imaginan si el Estado Nacional no hubiera destinado la cantidad de recursos que destinó durante estos meses de pandemia a través de aportes del Tesoro para la asistencia al trabajo y la producción, el IFE, digamos, la cantidad de recursos que fueron volcados al conjunto de la ciudadanía, pero que solo volcó el Estado Nacional, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puso un mango para sostener las necesidades de los porteños y de las porteñas? Mire que hay plata, pero no la destinó. Recién este último mes decidió condonar los pagos de ingresos brutos para aquellos comerciantes que... No, o sea, ni el más mínimo esfuerzo hizo Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y todo su equipo de gobierno para sostener la emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Ni que hablar de aumentar la tarjeta alimentaria de la ciudad. No, nada de eso sucedió. Y ayer Santiago Cafiero lo recordó, dijo, el gobierno nacional destinó a la ciudad de Buenos Aires a lo largo de este año más de 47.000 millones de pesos. Más de 47.000 millones de pesos. También como dato político importante, ayer hay que destacar el apoyo de los gobernadores, 19 gobernadores de diversas provincias de nuestro país firmaron una solicitada, un documento de apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández de reasignar estos recursos, este punto 20 de transferencia que recibió la Ciudad de Buenos Aires y enviarlo a la provincia de Buenos Aires. Ahora, Horacio Rodríguez Larreta y el macrismo están a los gritos diciendo esto es inconstitucional. Hablan de cuestiones emocionales, me dijo que era el amigo y después me saca, bueno, somos amigos, pero la plata es la que hay, tiene que ver la amistad con esta situación. El tema es que dicen que es inconstitucional y el gobierno dice no, de ningún modo es inconstitucional, porque lo que hace esta decisión es revertir aquello que en el año 2016 llevó adelante Mauricio Macri con la misma metodología, un decreto que aumentó exponencialmente
los ingresos de la ciudad, mucho más de lo que necesitaba para financiar el traspaso de la policía. Eso decía Santiago Cafiero ayer, y distribuían en algunos medios una declaración del propio Rodríguez Larreta en enero del año 2016, después de hacía un mes que había asumido Mauricio Macri, y el jefe de gobierno explicaba en ese momento que esos fondos, ese decreto que había firmado y lo que estaba transfiriendo el expresidente Macri a la ciudad de Buenos Aires, no eran fondos de coparticipación, sino recursos para sustentar el traspaso de la federal. O sea, esto lo dijo Horacio Rodríguez Larreta cuando recibió la plata. Y ahora dice, no, son aportes del Tesoro Nacional, es la coparticipación. Pónganse de acuerdo, muchachos. Lo mismo que los comunicadores que no dijeron nada en aquel momento y saludaron esta decisión de Mauricio Macri y que ahora se horrorizan porque se les quita y se reasignan estos recursos. Así están las cosas. Garantizó Santiago Cafiero que el Estado Nacional va a seguir transfiriendo los recursos para que en la ciudad de Buenos Aires se puedan seguir financiando los pagos necesarios, fundamentalmente los que tienen que ver con seguridad. Distribuir mejor los recursos no puede enojar a nadie. Se le saca a la capital fondos que había recibido de más para dárselos a la provincia que atraviesa una urgencia. Eso es lo que entienden los gobernadores. Que haya más justicia no puede ser motivo de enojos ni de medidas judiciales, dicen cerca del presidente de la Nación. Bueno, los invito a que escuchemos las palabras de Rodríguez Larreta ayer a la tarde, un enojado, un sorprendido, un dolido Horacio Rodríguez Larreta. Yo no le creo nada, pero bueno, compartamos lo que dice. Formas diferentes para solucionar nuestros problemas y para dirimir nuestras diferencias. Yo no voy a contestar con la misma moneda. No voy a hacer de esto una disputa personal, no voy a entrar en conflictos personales tampoco. Yo tengo la convicción de que el consenso es el único camino para sacar la Argentina adelante. Esa es mi convicción. Y yo no voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas que considero erradas o inapropiadas. Y mucho menos en un contexto como el que vivimos de pandemia, que genera incertidumbre, que genera angustia a la gente. Lo último que la gente necesita hoy es políticos peleándose. Yo no voy a estar para eso. Anoche muchos me preguntaban si estaba enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos, ¿cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso, más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta. Jamás. Vamos a avanzar por los caminos institucionales que corresponden para defender la Constitución y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, siempre primero intentando por el camino del diálogo y del consenso, que es lo que yo creo que la Argentina necesita. Para que quede claro, la decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad. Hasta que la justicia se expida, que esperamos que sea lo antes posible, porque como aclaré, nos sacan los fondos de un día para el otro, vamos a tener que enfrentar esta quita de fondos y tomar algunas medidas excepcionales. Para eso ya tenemos el marco que nos da la ley aprobada en la legislatura de emergencia económica, que garantiza los fondos para las áreas más críticas, empezando por el cuidado de la salud en el marco de la pandemia. En esta misma línea vamos a revisar todo nuestro presupuesto para garantizar las prioridades y garantizar lo más importante, que son las oportunidades de progreso para todos los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires, pero también para todos los argentinos que todos los días entran y salen, que vienen a trabajar a la ciudad, que vienen a educarse en la ciudad, que vienen a atenderse en nuestro sistema de salud, que vienen a visitarnos. Para nosotros su bienestar es innegociable. Por eso quiero llevar tranquilidad a todos los que viven en la Ciudad de Buenos Aires que vamos a garantizar los servicios esenciales, empezando por la salud, por la educación y la seguridad. Nariz larga, tiene el jefe de gobierno. Más larga que mí, yo tengo un perfil nariz larga, grande, ¿no? Pero bueno, jefe de gobierno realmente tiene la cara de piedra. Yo insisto, tienen la cara de piedra,
en la forma en que reclaman y se sorprenden, ¿no? Se sorprenden por los recursos. En fin, bueno, le voy a dar paso y la bienvenida a Cacho Napoli en esta jornada, hermosa jornada de día viernes. Buen día, Milcíades, buen día a los compañeros y buen día a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. En este día realmente lindo, primaveral, siempre miro por la ventana para chequear que no haya cambiado, ¿no? Pero bueno, acá estamos, Milcíades. Bueno, hemos escuchado tu comentario, como siempre, agudo sobre el tema, en este caso, de lo que anunció Rodríguez Larreta. Vos sabés que ahí, como siempre, los medios de comunicación hegemónicos o los clientes, en este caso periodísticos de Rodríguez Larreta, como es el caso de Novarezio, que ayer tuvo un encuentro donde no sale bien parado con Axel Kicillof, que les refuta cada una de las cuestiones y donde demuestra Novarezio que no tiene elementos técnicos para discutirla. Simplemente es la chicana cuando ve que lo quiere terminar rápido. Ahora lo vamos a ver esto. Pero hay una cosa que es conceptual y que ya lo venís diciendo también vos, Milcíades, que es la coparticipación federal está íntimamente relacionado con la redistribución de las rentas de la nación. Este tema, los que estudiamos un poco la historia, se viene discutiendo desde la mirada portuaria, capitalina y céntrica del puerto de Buenos Aires, de cómo en aquellos momentos el rosismo ya lo venía hablando en la mitad del siglo XIX, que eran las rentas, es decir, lo que produce el país y cómo se coparticipa al resto de las provincias. Este tema, que fue ya explicado por el presidente de la Nación, fue en el año 2016, como bien vos lo explicaste, fue así, de un plumazo, puesto que estaba en el 1,4 al 3,75. Del 1,4 histórico, en el traspaso, que era lo que correspondía, que recibía por lo que estaban, se lo pasaron al 3,75. Es decir, que la ciudad de Buenos Aires, en aquel momento, no dijo, pero ¿cómo? ¿Y los demás? ¿O no son argentinos los demás? ¿Cómo es este tema? Y Rodríguez Larreta diciendo, bueno, no es la forma, me dejó sin presupuesto. No lo dejó sin presupuesto. No lo deja sin presupuesto. Tampoco, y se sabe bien, que esto es lo que vamos a escuchar ahora, como el día 9 de enero de este año, el Clarín ya anunciaba que habían hablado Rodríguez Larreta y y Alberto Fernández para la restitución de ese 1,35% más que tenía de excedente la ciudad de Buenos Aires. Es decir, detrás de esto, Milcíades, hay mucha hipocresía política. Ahora, lo que sale de todo esto es que Rodríguez Larreta se ha beneficiado, realmente, porque él inmediatamente va a decir, bueno, ahora vamos a tener que ajustar, ahora porque el gobierno de la nación, seguramente que cuando haya algún tipo de deficiencia va a reclamar que por este tema del 1,75 que le sacaron, entonces hay problemas en la ciudad de Buenos Aires, por eso no van a poder abastecer a las escuelas, ni a los hospitales. Es decir, todo va a ser, esto va a ser. Esto te lo firmo ahora, que va a ser eso, de esa manera. Pero también es justo decirlo, que las rentas generales de la nación, el producido por todo esto,
hay que empezar a trabajarlo de otra manera. Era injusto esto. No lo tenían que pagar los del Matanza o los de Florencio Varela o los de la provincia de Formosa. Este tema estaba injusto. Hace ya más de 30 años que se hizo esta redistribución y hay que replantearlo todo este tema, que es la ley de coparticipación. Por ahora, solo lo que se hizo es volver al status quo que durante 30 años había funcionado, que era hasta el año 2015, desde el año 84-85. Es decir, desde la época de Armendáriz gobernador. Así que, cuando decíamos que le viene bien a Larreta, es porque de alguna manera, es de alguna manera, Larreta ayer, como todo el mundo dice, es el único representante de la oposición, por lo menos para discutir temas de fondo y no para hacer chicanas como la que hace Macri, Bullrich, los dos Bullrich, Fernando Iglesias, que son absolutamente destituyentes, antidemocráticas y que no tienen nada que ver con la forma de vida que los argentinos desde hace 37 años han adoptado. Así que bueno, escuchemos esta perlita de un pequeño paseo en el medio campo que le hace Kicillof a Novarezio, y Novarezio agarra la pelota con la mano y se va. Ustedes lo vieron, una horca en el centro porteño con el nombre de nuestro presidente, actitudes espantosas acompañadas por algunos dirigentes de la oposición de muy alto rango, sí. La presidenta del partido. Bueno, todas actitudes que en tu editorial yo me extrañó no escucharlas, porque tampoco creo que esa virulencia no era merecida ni necesitada. Vos ya te un punto y seguido para poder avanzar. La salida de las marchas, absolutamente disparatadas sin distanciamiento social, fueron dichas en su oportunidad. Pero quiero volver al punto. Suponete que el presidente Macri gobernase ahora y dijera: a Kicillof le saco 30.000 millones y se los doy a Formosa porque necesitan. ¿Vos reaccionarías como estás reaccionando ahora? Eso, de un hachazo, sacó recursos a Nación y se los puso a la Ciudad de Buenos Aires con la excusa de la seguridad, de que le estaba transfiriendo a la policía. Pero yo en ese momento era diputado y dije públicamente, hice los cálculos, y la verdad que era muchísima plata más que la necesaria para sostener a la Policía Federal, que se estaba municipalizando o provincializando o convirtiendo en policía metropolitana. Era un exceso para ese motivo. Después, si el presidente Macri y su socio, compañero, no sé cómo se llaman los del PRO entre ellos, socio supongo, porque no es ni correligionario ni compañero, bueno, son socio Rodríguez Larreta, bueno, lo quería beneficiar con una excusa que no tenía, fue un disparate. Tenés un presupuesto aprobado, en ejecución, y en el medio, pues la pandemia empezó en marzo, y en septiembre, ¿te acordás de los fondos que le habías dado de más y si los sacás? Es un gesto político de torpedear una gestión. Mirá, te digo, te leo un diario no kirchnerista, se llama Clarín, del 9 de enero de 2020, 9 de enero de 2020, que era un mes de asumido Alberto. Te leo, Alberto Fernández lo tiene decidido y Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Falta número final y el momento, pero el gobierno nacional reducirá el porcentaje de fondos que traspasa el concepto de coparticipación a la ciudad. Ok. Entonces, te puedo decir, todo lo que planteaste parte de, es una mirada válida, sí. Pero que no compartís. Y está muy bien. No, pero que no se condice con lo que decía Clarín el 9 de enero. Está claro, está claro. Que Axel, era para pensar cómo le parece. Te agradezco mucho la charla. Ojalá que la próxima sea acá en el estudio, que es más fácil de conversar. Bueno, ojalá, sí, estoy Dale. con un. Con mucha ocupación acá en Me la imagino, mañana. me imagino. Gracias por atendernos, ¿eh? Les agradezco Hasta muchísimo. luego, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Dato impresionante, ¿no? La cantidad de policías por kilómetro cuadrado en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Un tercio, decía Axel Kicillof, un tercio de policía por kilómetro cuadrado en la provincia de Buenos Aires, 130 policías por kilómetro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, desequilibrio que cualquier Estado que se preocupe por el bienestar de las mayorías tiene que tratar de nivelar, buscar equidades en ese aspecto. El gobernador Kicillof, ahora que se desactivó, en principio desactivó el reclamo de la policía, tendrá que ver qué hace con estos que llevaron adelante este reclamo y del modo en el cual lo llevaron adelante. Hay dudas acerca de la cadena de mandos, si efectivamente funciona esa cadena de mandos o se rompió. Todo indica, a las pruebas uno se remite, que esa cadena se rompió.
y ya hay que buscar algunas alternativas de reemplazo para esos jefes policiales que deberán llevar adelante el manejo de la fuerza. Hay intendentes, varios, que intentaron avanzar sobre el secretario de Seguridad, Sergio Berni. El ministro Kicillof lo ratificó varias veces a lo largo de la jornada de ayer, así que evidentemente Berni seguirá estando en funciones, al menos por un tiempo más. No se visualiza que vaya a haber modificaciones en ese sentido. Sí, se están evaluando ya nombres para reemplazar a los comisarios y a los jefes policiales. El Gobierno Nacional firmó un decreto, el presidente de la Nación firmó un decreto ayer que tiene que ver con la energía eléctrica, el gas y el agua, las tarifas. Bueno, las empresas prestadoras de estos servicios, agua, luz, gas, tendrán que ofrecer planes de hasta 30 cuotas sin interés para que los usuarios puedan afrontar el pago de los servicios impagos a partir del 1 de marzo de este año en el contexto de la pandemia. Así que tienen que diseñar planes de pago hasta 30 cuotas para poder financiar los atrasos que, yo les diría, la inmensa mayoría de los usuarios, en la que han incurrido la mayoría de los usuarios. Así que una buena noticia, un poco de alivio también de la mano de esta decisión del presidente de la Nación. Y otra de las medidas que tomó el Gobierno Nacional tiene que ver con las inversiones, con los plazos fijos, y de eso nos habla Cacho Napoli. Milcíades, vos sabés muy bien, y todos, por ahí los que no hace tanto que viven en el país o no tienen la edad, más o menos hace unos 40 y pico de años que en la Argentina está el concepto de tener dólares. Nosotros cuando éramos chicos, Milcíades, yo conocí los dólares de grande, yo no sabía ni cómo eran los dólares. No existía eso en una cultura de hace más de 40 años atrás. Pero a partir de Martínez de Oz en la época de la dictadura y de Domingo Cavallo en la época de Menem, donde se dolariza el concepto de la economía argentina, hay como una tendencia histórica a que, por ejemplo, los departamentos se compran y se venden en dólares, en dólar billete. Bueno, de repente un departamento vale varios decenas de miles de dólares y resulta que hay que llevar los dólares contantes y sonantes. Eso hace una circulación en el mercado inmobiliario de dólares que muchas veces es muy difícil, o se especula con el tema de los mercados negros, los mercados paralelos. Lo mismo ha pasado con las compras y ventas de autos, que bueno, con el tiempo se ha ido especificando, pero hay mucha actividad económica que todavía en la compra y venta común de la gente está en valores dólares. Ahora, o en dólar billete. ¿Qué hizo ayer el Banco Central de la República Argentina en una circular? Está poniendo tasas de interés a valor dólar, es decir, Milcíades, si vos pones una cantidad de pesos hoy que representan una cantidad de dólares, con un dólar, por ejemplo, a 75 pesos, y retirás el dinero dentro de 2 meses, pero el dólar está a 85 pesos, te lo van a pagar en ese valor de 85 pesos. Es decir, para desmotivar la compra y venta de dólar billete. Se va a mantener la fluctuación, pero no la tenencia de dólar billete. Esta es una medida que, junto a otras que se están tomando, que tienden a quitar esta cultura, como antes hablábamos de la redistribución del ingreso, también a poder desarmar la cultura del concepto de los dólares. Tener que decir, por ejemplo, que está muy arraigado en la gente. Bueno, este auto vale 10.000 dólares. Este otro vale, un departamento vale 100.000 dólares. Y uno no se pone a pensar, pero ¿para cuánta plata es, hablando en pesos argentinos? Bueno, uno ahí empieza como a tener que amoldar su cabeza. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con un
patrón cultural que hace muchos años. Bueno, esto hay que destruirlo, esto hay que romperlo, hay que volver como en la mayoría de los países del mundo. Y sí, a vos, como a mí, como a muchos que nos ha tocado ir a otros lugares, vos llegás a cualquier... No digo, a ver, no digo Escandinavia, no, te estoy diciendo, vas a las playas del Brasil, nos ha pasado en la época del 1-1, donde uno decía, yo voy con $100, los taxistas, vos les decías, bueno, en dólares, el tipo decía, no, no, que no me dé eso, no, no, yo no sé los dólares, la casa, los alquileres, está todo con los valores del real. Lo mismo pasa en el Uruguay, lo mismo pasa en Chile, no. En Chile está de la misma manera que acá. Ahora, lo mismo que pasa en el Paraguay. Pero, por ejemplo, no hablemos Europa. Anda a Italia o anda a España y fíjate si te dan algún valor fuera del euro. Vos presentás dólares en Europa y no te los toman. Te dicen, no, mire, vaya a una casa de cambio y cámbielo. Cuando vos llegás a un aeropuerto te dicen, mire, cambie todo lo que tiene y compre en euros, porque no le van a aceptar el dinero. Entonces, este es un concepto cultural. Bueno, sobre ese concepto cultural se empezó a trabajar. El Ministerio de Transporte de la Nación empezó a utilizar en el servicio de trenes de la República Argentina, y fundamentalmente en los del conurbano bonaerense que llegan a la ciudad de Buenos Aires, una fórmula de sanitizantes, de higienizadores líquidos producidos en el país, como una nueva fórmula que parece ser muy efectivo contra el avance del coronavirus. Ustedes saben que los sanitizantes, como se le dicen, de distintas formulaciones, una de las más conocidas es el 10-1 con respecto a la lavandina. Después, todos tienen esa base, ¿no? Todas tienen esa base, fundamentalmente. Otras tienen de alcoholes, que son también desinfectantes. Pero más los alcoholes apuntan al cuerpo. Y acá estos son los sanitizantes que van a las superficies. Una vez que esto empiece a funcionar y empiece a dar resultados, dado que hubo mucho más contagiado personal ferroviario que el personal de los colectivos de la ciudad del AMBA. Así que bueno, tenemos esta situación, y una vez que esto empiece a dar resultados, pasará al ámbito del transporte de pasajeros y al transporte de todo motor. El Ministerio de Transporte inició las pruebas de un producto sanitizante para incorporar en procesos de limpieza y desinfección en el transporte público. El objetivo es continuar con el control de la circulación del coronavirus en ese servicio. En una primera etapa, comenzaron a realizarse pruebas de campo de una nueva fórmula de producción 100% nacional en unidades de ferrocarriles que circulan diariamente atravesando el área metropolitana de Buenos Aires. Durante las pruebas, se estudiará la acción y duración del producto en las distintas superficies de las unidades a los fines de comprobar su perdurabilidad y resistencia. También se analizarán las fluctuaciones que pueda experimentar al entrar en contacto con los pasajeros de la formación y se determinará el tiempo de permanencia del producto al finalizar el servicio. Una vez superada esta instancia en los ferrocarriles, el objetivo es ampliar la utilización de la fórmula a otras modalidades de transporte. Algo referido también a la cuestión de la salud y la pelea contra el COVID-19, así como veíamos recién este material que nos mostraba Cacho de cómo se trabaja con el nuevo sanitizante en los medios de transporte. En la provincia de Buenos Aires informan que el 70% de los donantes de plasma son las donantes, pues son mujeres. El 70% de quienes donan plasma en la provincia de Buenos Aires son mujeres. Hay un 80% de las personas que llaman para donar plasma que fueron atendidas en el sector público, ¿no? O sea, el 80% de quienes llaman para donar plasma fueron pacientes del sector público. Y otro dato que vuelca el ministro Daniel Goyán es que se están realizando 160 tratamientos por semana, ¿eh? 160 tratamientos de donación de plasma por semana. Para donar plasma es requisito tener una cantidad de anticuerpos efectivos. En la ciudad de Buenos Aires también de a poco empieza
a funcionar el tema de la donación de plasma, que es una de las expectativas que hay para intentar frenar el avance de la enfermedad en algunos cuadros y que ha demostrado ser efectiva, en algunas ocasiones. Bueno, mientras avanza Rodríguez Larreta en la denuncia por la deslealtad, el dolor que tiene, porque alguien que lo llamó amigo después dice, no, mirá, somos amigos, pero viste, te sobra plata y hay otro que le falta, ¿no? Bueno, mientras eso pasa y el macrismo sigue hablando de la República, de las instituciones y de lo buenos que son, mientras demoraron horas en salir muchos de ellos a repudiar el accionar de la policía bonaerense, bueno, mientras eso pasa, mientras se está dando esta discusión, ayer se conoció un fallo de la Cámara Federal porteña que anuló los procesamientos de varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, todos vinculados al escándalo, al afano de los peajes y de las autopistas. Un gran negociado que montó Mauricio Macri, y lo sigo afirmando porque no es que dijeron no, es todo, no, dijeron que hubo un error, una falla procedimental, ¿no? En los procedimientos leguleyos encontraron dos camaristas muy amigos del macrismo, encontraron el argumento como para anular esos procesamientos. Bueno, los que se han beneficiado con esta anulación son el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Javier Iguacel, el exprocurador del Tesoro, Sarabia Frías. Los que tomaron esta decisión fueron Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun. Dijeron, no, esta pobre gente no pudo ver las pruebas con las cuales el ex juez, el ya jubilado juez Canicoba Corral, que fue el que tomó esta medida, dicen, no le mostró las pruebas. Como no pudieron ver las pruebas, no se pudieron defender, está mal el procesamiento. Hay que ver qué hace ahora el juez Ercolini, que es quien heredó esta causa. La causa está llena de pruebas absolutamente contundentes. Absolutamente contundentes. Es falso que no tuvieron acceso a la totalidad de las pruebas. Hay algunas pruebas que a causa de la pandemia no pudieron observar. Y es llamativo que el que toma esta decisión, los dos que la toman son es llamativo. Primero, Bruglia está severamente cuestionado que esté ejerciendo ese cargo, porque no contó con el acuerdo del Senado, como tenía que contarlo, para desempeñarse en ese sitio. Tenía acuerdo para ser juez, pero como después a Mauricio Macri le resultaba fundamental tener un amigo en esa Cámara, lo trasladó sin que pasara por el acuerdo del Senado. Esto está hoy en revisión en el Consejo de la Magistratura y tendrá que ser revisada su designación. Hasta ahora hay varias definiciones en la justicia que dicen que está mal la designación de Bruglia en esta Cámara. Y el otro personaje es Irurzun. Irurzun que dice, pobre estos funcionarios macristas, no pudieron ver la prueba. Este es el tipo que generó esa doctrina mediante la cual metieron en cana a decenas de funcionarios del gobierno de Cristina Fernández sin que hubiera terminado el procesamiento, o sea, por la presunción de culpabilidad, dando vuelta todo lo que es la historia en el derecho en Argentina, los metía presos, y los tuvo presos durante meses, años. Bueno, este hombre dice, no, esta gente pobre no tuvo posibilidad de ver la prueba. ¿Qué tendría que decir Cristina Fernández de Kirchner acerca de ver la posibilidad de ver la prueba o no? Cuando ustedes recordarán aquella vez que le hicieron 8 citaciones, tuvo que a 8 audiencias el mismo día, le pusieron 8 audiencias el mismo día, estos personajes que ahora quieren salvar a los funcionarios macristas. Son increíbles, ¿no es cierto? O sea, siguen mostrando el poder que tienen el partido judicial al servicio de la derecha argentina, al servicio de los intereses económicos, mostrando que guardan todavía poder y por eso no quieren que haya una reforma judicial. Por eso no quieren que haya una reforma judicial, que se amplifiquen, que haya más salas, bueno, que haya más jueces, que haya más secretarios. No quieren seguir teniendo concentrado en pocas manos ese poder que les otorga su complicidad con los
poderosos económicos de la Argentina. Ahora hay que ver qué hace Ercolini con esto, ¿no? Hay que ver qué hace Ercolini, si vuelve a presentar la prueba y vuelve a procesar a estos exfuncionarios, ¿no?, que están imputados. El juez Canicoba Corral, el ex juez, ahora jubilado, el juez Canicoba Corral, dijo que cuando los imputados plantearon las nulidades, hasta el fiscal Carlos Estornelli, que de la banda, ¿no? O sea, Carlos Estornelli es de esa banda, pero era tan burdo lo que estaban planteando que hasta Estornelli dijo que había que rechazar esas impugnaciones. Tuvieron acceso, dice Canicoba Corral, a casi toda la causa. Fue una mínima parte de la que, en el contexto de la pandemia, no se pudo digitalizar. Podían examinar el expediente también después de la indagatoria e incluso pedir una ampliación si era un tema de acceso a la prueba. La causa estuvo a disposición, no entiendo cuál es el agravio. El tema es que no pueden esgrimir una defensa y no tienen nada que objetar. Tampoco se detuvo a nadie ni hubo secreto de sumario. La prueba que hay es contundente y buena parte es prueba documental, dice el juez que los procesó. Además de la prueba documental contundente están las declaraciones del ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, y de la ex directora de jurídicos de Vialidad Nacional, Julieta Ripoll. Bueno, veremos qué hace Ercolini. La Cámara, reitero, no objetó el fondo, objetó un procedimiento. Habrá que ver entonces si pide ampliar las indagatorias. Esto puede hacerlo el juez Ercolini y volver a resolver. Esperemos que esto así suceda. Pero, ¿de qué estamos hablando en esta causa? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Cuánta plata se llevaron estos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y Mauricio Macri en este negociado con los peajes y con las autopistas? Lo cuenta muy bien Alejandro Berkovich en este video que vemos. Y yo, Vanessa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, no solamente Iguacel, la Cámara Federal acaba de anular los procesamientos que el juez Canicoba Corral había dictado contra los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovnes, Bernardo Sarabia Frías y Javier Iguacel. Todos habían sido procesados, recordamos, en la causa en la que se investigan las irregularidades en los peajes, en la concesión de los peajes. Recordamos que Canicoba Corral, antes de retirarse de los tribunales, acogiéndose a la jubilación, había dictado, había indagado y había procesado al ex titular de Vialidad, al ex ministro de Transporte, al ex procurador del Tesoro, todos acusados por las graves irregularidades en el tema peaje. Bueno, ahora lo que hace la Cámara Federal es recoger los argumentos de las defensas y decir que ellos no pudieron compulsar toda la prueba del caso porque las indagatorias se tomaron vía Zoom, o sea, está encima de que el tribunal no trabaja en forma presencial. Esto lo argumentaron las defensas y ahora la Cámara Federal, con los votos de Irurzun y Bruglia, acepta estos argumentos de los exfuncionarios del macrismo, les da la razón y dice que es cierto que no pudieron compulsar todas las pruebas y anula, o sea, dicen que los procesamientos son nulos. ¿Qué? Hoy, 11 de septiembre, es una fecha en la cual se conmemoran varias situaciones. El primero, bueno, el Día del Maestro. Un saludo muy especial a todas las maestras y maestros y maestres de nuestra patria. También es el aniversario de aquel momento que conmocionó al mundo en el 2001, hace el 11 de septiembre del 2001, cuando se registraron los atentados contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Fue realmente un cimbronazo para el mundo, pero también hay un aniversario que tiene que ver con nuestro continente, con el accionar político de las derechas en nuestro continente y concretamente en Chile, con un nuevo aniversario del derrocamiento de Salvador Allende. Pero lo cuenta mucho mejor Cacho Napoli. Como todos los años, Milcíades, cada vez que llega el 11 de septiembre es una fecha que la recordamos de dos maneras. La primera es que en el año 1888 moría en Asunción del Paraguay Domingo Faustino Sarmiento y por lo tanto se recuerda al día del maestro a partir
de esa fecha. Porque Sarmiento, aparte de haber sido militar, periodista, escritor, presidente de la Nación, ministro de Cultura, de Cultura y de Educación de la provincia de Buenos Aires, fue ante todo un educador que a través de sus principios, en boga en aquellos momentos, fue el promotor, de alguna manera, para que años después exista la ley 1420 de educación libre, universal y laica de gestión estatal en la República Argentina. Pero fundamentalmente el 11 de septiembre es el día de todos los maestros y las maestras, de los que tuvimos maestros y maestras en la vida y de los que nos formaron desde el magisterio, los que nos enseñaron a leer y escribir, los que nos enseñaron matemáticas o geografía o historia. Esos que vienen todos los días, ¿no? Aquellos de la primaria, de la secundaria, de la universidad, los docentes argentinos y las docentes argentinos que emprendieron desde hace muchos años una gran lucha, no solo por las cuestiones reivindicativas salariales, sino fundamentalmente por el sistema de educación estatal argentina, de gestión estatal, que ellos denominan o se denomina la escuela pública de la República, la defensa de la escuela pública, del sistema educativo gratuito de la República Argentina, donde algunos gobiernos favorecieron más que otros. Otros lo denostaron, como el último que estuvimos, que pasó a ser los docentes de la República Argentina, eran los enemigos públicos número uno del gobierno de Macri. Bueno, otros gobiernos, al contrario, se vieron, entendieron y promovieron en la distribución de los presupuestos y el avance que fundamental es para la población de la República Argentina. Quiero también hacer un recuerdo en este momento del gran educador brasileño que nos formó también a todos nosotros, Paulo Freire, con la teoría de la liberación del oprimido, ¿no? Es decir, en ese contexto. Hay una educación popular, una educación para la liberación. La educación es parte de un proyecto de liberación de un pueblo. En ese concepto rescatamos históricamente a Paulo Freire, que ya hace unos cuantos años ha fallecido también. Pero también un 11 de septiembre, Milcíades, de hace 47 años, moría en Chile a partir de un golpe de Estado terrible que dio Augusto Pinochet, Salvador Allende. Aquel que había sido elegido presidente de los chilenos en el año 1970, soportó, resistió dentro de la Casa de Gobierno, el Palacio de la Moneda, y lo ametrallaron, mataron a un presidente dentro en el ejercicio de sus funciones. Esto nunca hay que olvidarlo. Entraron, no es que lo pusieron preso, ni que lo destituyeron y lo mandaron al exilio. No, entró a su oficina y lo ametrallaron. El cuerpo de Salvador Allende fue vilmente ametrallado, él defendió inclusive con las armas el poder institucional de Chile. Pero recordemos que Salvador Allende fue el primer presidente socialista de América que llega al gobierno a partir de las elecciones populares. Esto nunca había sucedido, hubo otros presidentes socialistas, pero que llegaron a través de procesos revolucionarios. Recordar a Salvador Allende en este momento, no lo vamos a hacer como hoy se estuvo escuchando en muchos lados, que con el último discurso, ese discurso que lo ven resistiendo, vamos a escucharlo en su plenitud. Cuando en el año 1972 viajó como presidente de su país a la Universidad de Guadalajara y así le habló a los estudiantes mexicanos. Escuchémoslo, por favor. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres
en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos. En la jornada de ayer hubo una situación muy interesante, muy importante en el barrio Padre Carlos Mujica, porque se acercó hasta ese lugar el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, acompañado por la directora Natalia Binelli, directora a cargo del área de conectividad en barrios populares, y fueron a presentar el proyecto, a explicar de qué se trataba el proyecto que ya está vigente para intentar que haya buena conectividad en todos los barrios populares, en todas las villas del país. Un proyecto que involucra el financiamiento para cooperativas, para personas físicas, para empresas que están en los barrios populares, que van a proveer internet o que ya están proveyendo y que contraten habitantes de los barrios populares y que el Estado Nacional pone en funcionamiento, ya ha puesto en funcionamiento. La reunión entre Gustavo López y los miembros del Comité de Crisis de la Villa 31 fue muy, muy positiva, muy fructífera, estuvimos con otras cámaras. Esto fue lo que pasó y lo que charlábamos luego con el vicepresidente del ENACOM. Bueno, Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, en una reunión muy importante con las organizaciones vecinales acá en la Villa 31, con el Comité de Crisis, para traer una propuesta de solución a un tema muy acuciante. Sí, el Gobierno Nacional, a través del ENACOM, ha destinado 1.000 millones de pesos para dar conectividad en los barrios populares. Así que vinimos con Natalia Binelli, que es la directora del área, para explicar a las cooperativas, a los distintos sectores sociales que quieran o que ya tienen una empresa y que quieran extender y que quieran mejorar su servicio o que quieran empezar, bueno, la posibilidad de que el Estado financie el 100% de la obra para llevar la mejor conectividad posible dentro de los barrios populares. Bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos porque están pensando todo de hacer proyectos para que le llegue a la totalidad de los barrios y con la conectividad, ¿no? Me parece muy bien en el sentido de que muchas cooperativas que están dentro de nuestro barrio trabajan dentro de eso y son sostenidos con esas cooperativas, y es lo que están diciendo ellos, que sean así, que tienen que sostener a los que están trabajando y que vivan dentro de nuestro barrio. Como vecino, como padre también, celebro que hoy ENACOM esté acá y proyectando esto a futuro, que es algo muy bueno creo para el barrio y para los chicos y grandes adultos mayores también que estudian, ¿no? Que no tuvieron la posibilidad de estudiar de chico. Esto tiene una doble
búsqueda, por un lado el de la conectividad que es central y por otro lado el de generación de empleo. Exactamente, digo, con esto dejamos conectado a los barrios y además se genera una empresa, porque digo, no solo es la generación de empleo para la obra en sí, sino además porque después queda una empresa funcionando. Así que en la medida que las empresas puedan ser del barrio, gestionadas por la gente del barrio, para nosotros sería un logro doble. Que nada, celebrar, ¿no?, que hoy el ENACOM decide aportar una licitación para que puedan las cooperativas del barrio emprender este gran proyecto, ¿no?, que es abarcar todo el barrio y darle conectividad a los chicos que no pueden tener las clases virtuales, como estamos viendo, ¿no?, que la ministra Soledad Acuña armó un protocolo para que vuelvan los chicos al colegio. Celebramos que de ENACOM nos estén dando un apoyo muy grande, porque creo que la inversión que quiere generar dentro del barrio es muy importante para los chicos. Y obviamente no faltó hablar de la emergencia, y es de qué manera, en el mientras tanto, ayudamos sobre todo a los que más necesitan la cuestión de las tarjetas telefónicas o la conectividad más inminente. Pero creemos que lo importante, Milciades, es ir a la cuestión de fondo, es hacer las obras de infraestructura para que en cada barrio popular de la Argentina tenga la misma conectividad que los centros de las grandes ciudades. Tratar de ver cómo ayudar a esos papás que tengan sus niños complicados con el tema educación y poder ayudar con tarjetas telefónicas, que lo vamos a empezar a ver si lo trabajamos como comité para ver la prioridad de aquellos papás que lo necesitan, ¿viste? Si bien sabemos que los chicos no tienen conectividad, ellos ofrecen que hagamos como un relevo también de esos chicos que no se encuentran con datos para hacer entrega de chips con datos que dicen que ellos tienen para poder repartir. Que se hizo una inversión de 100 mil pesos, creo, 100 millones de pesos que podrían abarcar, no sé si la totalidad, pero podrían abarcar una gran parte de chicos dentro del barrio dándole el chip para que puedan ellos tener esas clases virtuales y puedan también ser parte de un futuro, ¿no? ¿Cómo articula esto, Gustavo, con lo que fue el decreto del presidente respecto de las tarifas, poner un límite a la concentración en el manejo de los medios? Digamos que es un segundo paso, ¿no? Primero congelamos las tarifas, decimos que a partir de enero cualquier aumento de precios debe ser autorizado por el ENACOM. Se va a establecer una tarifa social para aquellos que menos pueden, pero por otro lado hacemos una inversión directa, en este caso de 1.000 millones de pesos por parte del Estado para dar mayor y mejor conectividad. Es una inversión de 1.000 millones de pesos que no se acaba acá, digamos, la idea es no seguir invirtiendo. Cuando se acaben los 1.000 millones volveremos a destinar otro fondo. Hemos sacado 4 fondos, total 4.000 millones. 1.000 millones para barrios populares, 2.000 millones para conectar escuelas y hospitales y zonas de seguridad y otros 1.000 para lugares de difícil acceso, delta del Paraná, cordillera, zonas selváticas y corredores viales. Digo, esos 4 programas son 4.000 millones de pesos. Bueno, hoy estamos acá en este barrio, en el 31, para empezar con la conectividad de los barrios populares. Bueno, con esto llegamos al final de una nueva emisión de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV. Estamos con algunos inconvenientes en YouTube, no estamos pudiendo salir por YouTube, nos han bloqueado, estamos siendo víctimas de un ataque reiterado en YouTube con denuncias por utilización de músicas, imágenes, contenidos. Increíblemente en el último mes se ha desatado una acción que nos llama mucho la atención, y bueno, por unos días no vamos a poder estar transmitiendo en directo por YouTube. Después vamos a subirlo, por otro modo va a estar en YouTube, porque lo subiremos, vamos a encontrar la forma de subirlo, pero no lo están pudiendo ver en directo el noticiero cuando lo hacemos por YouTube, sí por otras plataformas. Queríamos comentarlo porque nos llama mucho la atención que en el momento en el cual el canal está teniendo un crecimiento muy notable en cuanto a la audiencia, aparecen estas situaciones. Pero bueno, cuando la marcha se pone dura, los duros nos ponemos en marcha. Así que ahí seguiremos. Mañana nos vamos a encontrar en un día especial, porque es el día sábado y es el día en el cual lo tenemos al Tano Seminara, que nos viene a llenar de alegría nuestros corazones y nuestro intelecto.
Así que en el Día del Maestro también un saludo al maestro Seminara, el maestro del humor. Gracias por su compañía. Nos encontraremos como todos los días mañana entonces en la pantalla de Urbana TV. Pásenla bien.